contenta. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado hoy? Pues que he participado en el proyecto Foro Moda H y bueno, he desfilado como modelo de ropa adaptada y he disfrutado mucho, puesto que a mí la imagen, la moda, me apasiona. Ha sido la primera vez. ¿Y qué tal? Pues muy bien, ha sido muy emotivo todo, sobre todo cuando me he visto de novia, con el velo, que ni siquiera cuando me casé pude ir vestida. Entonces, claro, ha sido muy, muy emotivo. Y luego ver a tantas personas pues, con una discapacidad, como la que yo tengo, parecida, y bueno, pues la verdad que me ha encantado la experiencia. Mi enfermedad es genética, neuromuscular y degenerativa. Para que esta enfermedad pueda, o sea, para que una persona pueda ser afectada, los dos progenitores deben de ser portadores. Es decir, mis padres son los dos portadores asintomáticos. Luego, aun siendo los dos portadores, hay un octavo de posibilidades de que el descendiente pueda ser afectado. De hecho, nosotros somos 9 hermanos y la única afectada he sido yo. Es que mis padres se dieron cuenta cuando yo tenía 9 meses, porque notaban, aparte yo he sido la pequeña de las 7 chicas, entonces ya tenían experiencia. Y ellos veían como que gateaba hacia atrás, que apenas tenía la suficiente fuerza que debería de tener, y bueno, pues así se dieron cuenta. Lo que pasa es que hasta los 4 años no me lo diagnosticaron. Yo anduve, pero vamos, muy, muy pocos pasos y siempre agarrada, y hasta los 6 años o así. Daba 3 o 4 pasos y bueno, me costaba un esfuerzo. De hecho, todavía lo recuerdo, el esfuerzo que tenía que hacer y concentrarme para no perder el equilibrio y poder caminar. Yo tengo afectadas las neuromotoras, que son las neuronas encargadas de transmitir la fuerza a los músculos. Entonces, como no llegaba fuerza, pues los músculos se van atrofiando poco a poco. Y bueno, yo llevo unos años que estoy bastante estable, llevaré 4 o 5 años que me encuentro igual. Luego, claro, hay el único tratamiento que existe hoy en día para esta enfermedad y es paliativo, es la rehabilitación. Lo que pasa es que la Seguridad Social te da muy pocas sesiones y claro, para contratar un fisio privado pues es imposible, porque luego también nosotros tenemos unas pensiones no contributivas muy bajas y no nos da para hacer grandes cosas. Yo la verdad es que he tenido una vida muy normalizada. Desde pequeña he ido a un colegio público como cualquier de mis hermanos y en ese sentido no he tenido problemas. Luego yo también soy una chica con muchísimo carácter, soy muy sociable y me encanta conocer gente y yo creo que soy extrovertida, entonces no he tenido problemas a la hora de relacionarme, ni mucho menos. Entonces eso también me ha ayudado y tampoco he consentido en ningún momento que se rían de mí o que me traten de forma diferente, ¿no? De eso me he encargado yo y bueno, he tenido muchísimas amigas. Luego también mis padres me han ayudado mucho y creo que me han educado bastante bien. Pues yo he sido muy coqueta y amiga de toda la vida.
Me han gustado los chicos y he ido a las discotecas con mis amigas y he seducido con la mirada, con un gesto, con una sonrisa y tal. Y la verdad que he estado con algunos chicos, nada serio, como con Hilario, ¿no? Antes de conocer a Hilario, sí que tuve una relación un poco más seria, de un año y medio, y la verdad que nos llevábamos muy bien, pero bueno, yo también, no sé, era muy joven el chico y como yo pensaba que no iba a poder tener relaciones sexuales, pues, y tampoco me llenaba, ¿no? Y bueno, pues lo dejamos, hoy en día somos muy buenos amigos y conocí a Hilario. Y con él descubrí que sí que podía tener relaciones como cualquier persona. Y bueno, he tenido dos hijos con él. Él hacía un programa de poesía y literatura en la radio de mi pueblo. Yo escuchaba y yo me gustaba cómo hablaba, cómo recitaba, bueno, cómo se expresaba y tal. Pero no le conocía de nada. Pues fui a tomarme algo a su pub y allí estaba Hilario. Entonces nos presentó y empezamos a hablar y tal. Y me dijo que a ver si algún día me daba una vuelta por el pueblo, que él había tenido una amiga en silla y que conducía muy bien, porque en ese momento yo no tenía esta silla, tenía una manual, entonces necesitaba que me empujaran. E hicimos una práctica de conducción, ¿no? Uh-huh. Llevándote por las aceras. Sí. ¿Y qué sentiste? Si te lo puedo preguntar yo. Pues al principio me daba mucha vergüenza porque claro, como no le conocía prácticamente, ¿sabes? Digo, si se me cae la cabeza, a ver cómo le digo que me la levante. Ah, conducías muy bien, eso sí. Eso sí, conducías muy bien. Y, ¿sabes? Y yo sentía nervios. A mí me gustaba, pero tampoco como, ¿sabes? De pensar mi pareja, ni nada. Le veía muy interesante y a mí siempre me atraen así las personas mayores porque puedo aprender de ellos, porque los chicos de mi edad pues estaban en salir de discotecas, en beber, en fumar, en, ¿sabes? Y yo pues no les encontraba nada atractivos. Entonces pues con Hilario sí, y como me enseñaba tantísimas cosas, hablábamos mucho, me invitó a la radio, estuve haciendo algunos programas con él, fuimos un año amigos. Bueno, solo amigos. Vamos a preguntar ahora la versión de cómo se conocieron ellos. Claro. A ver. Por favor, en silencio, Virginia. Esto tiene algo de rodaje, ¿no? Está bien. En realidad no estamos de acuerdo sobre quién miró primero, que esa es la gran discusión que tenemos. Porque ella supone que con la capacidad de seducción que tiene la mirada, que miró primero. Pero en realidad eso es lo discutible, porque yo creo que fui yo el primero que puso los ojos sobre ella. Por eso no estamos de acuerdo en quién miró primero. Bueno, en quién miró, pero de oír oí yo. Porque yo le oí a él. Eso puede ser. Y cuando yo la vi sí que pensé que podría ser seguramente la mejor tierra que yo podría encontrar. Porque es verdad que en toda mujer hay algo de tierra, ¿no? Quizás es una metáfora muy antigua, pero sí es donde fructifican las cosas. ¿Estás diciendo que te enamoraste de ella cuando la viste? ¿Quién puede decir en nuestro tiempo lo que es el amor con lo que está pasando, ¿no? Pero sí. Pues buscamos un lugar en el mundo para existir, como todos, y una montaña donde
engendrar. Así que ese fue el origen de nuestra familia. Virginia estaba en los 20 y yo en los 40. Aparte de eso, hemos llevado las cosas con bastante normalidad, si bien supongo no ha sido igual para todo el mundo. Para mí tampoco era un campo completamente ajeno. Ya he tenido más amigas, sobre todo, y amigos en silla desde siempre, con lo cual para mí ya había un punto de superación sobre esas diferencias. Es decir, que la normalización también era muy fácil. Por eso mismo que le preguntaba qué tal conducía yo una silla de ruedas, porque se aprende mucho de sensibilidad cuando te llevan. Es que no se entiende hasta que no asumes que hay un mundo de apariencias, mayormente de engaño, que se deja seducir por la vista. Porque lo esencial, como ya dirías en Saint-Exupéry, es invisible a los ojos. Y hasta que no lo vives eso, pues claro, es muy difícil de explicar. Que más allá de lo que se ve y de las apariencias, en realidad lo que estás viendo es la entereza de una persona. Y en su caso y en el mío, quizás lo que había en común sobre desafiar el mundo de las apariencias o el mundo de la normalidad. Igual que a ella le sucede para superar cualquier obstáculo, también a mí me sucede para desafiar los lenguajes comunes. De ahí que yo hiciera un programa de poesía y no sé si fue eso lo que nos enamoró. Desde muy pequeñita yo he sentido la necesidad de ser madre, pero claro, si pensaba que no iba a poder tener relaciones, ¿cómo iba a pensar? ¿Por qué pensabas que no podías tener? ¿Es lo que te pues dicho, por o... mi deformación, ¿sabes? ¿No tuviste porque... relaciones antes de conocer a Hilario? No. O sea que la relación que tuviste anterior fue platónica. Fue de cuatro besos y ya está. Cuatro besos y ya está. Pues ¿qué pasó con Hilario? ¿Qué pasó, Hilario? ¿Qué hay que haber? Él me ayudó, claro, porque... Me he quedado flaseada. A ver, que te voy a ayudar yo, mira. Porque las relaciones sexuales es un lenguaje más. En realidad se puede entender de esa manera, ¿no? Luego también se puede abordar con la normalidad, con la que hay que abordar los lenguajes no normalizados. Llámese la poesía o llámese cualquier manifestación artística. Algo hay de eso, ¿no? Con lo cual, sí creo que se puede tener sexualidad como cualquiera de las emociones, cualquiera de las sensaciones y cualquiera de las fantasías con personas de diversidad funcional, que es como se llama ahora, ¿no? Que significa que todo es un poco diverso, todo tiene una variedad distinta y hasta eso tiene de atractivo, que no se parece a lo del común de la gente. Pues del mismo modo que todos hemos sido iniciados de alguna manera en todos los campos. Él fue mi maestro. Hay una iniciación también en eso, ¿por qué no? Como se reconoce absolutamente en cualquier persona. No conozco a ninguna que no cuente su primera experiencia en el mismo sentido. Yo tengo la misma sensibilidad que cualquier persona, lo único que no tengo fuerza. Puedes disfrutar igual que cualquier otra mujer. Sí. Y así es. Sí. Sí. Fantástico. Pero tampoco existe el término ese de cualquier otra mujer. Eso es una entelequia que no existe. ¿Y los médicos al respecto qué decían? ¿Que era posible, que no era posible? O no, pues no, al principio no les consultamos. Fui ya embarazada y entonces ya no tuvieron que decirme nada, ¿sabes? Pero bueno, a Hilario le hicieron los análisis genéticos para descartar que el bebé fuese afectado y salió sano, entonces pues mira, un riesgo que quitamos de en medio. Y bueno, ellos sí me dieron la posibilidad de abortar y yo
yo no quise. ¿Era peligroso para ti llevar adelante el embarazo? Era muy arriesgado. Podría morir. Era sobre todo novedoso. Claro, porque no había ningún precedente. ¿No había ningún precedente? Ahí con el tipo 3, pero con el, es que el tipo 3 y el tipo 2, ¿sabes? No tienen nada que ver uno con otro. Las del tipo 3 suelen ser personas físicamente casi normales, desaparece con una edad adulta y tal. Entonces, claro, no tienen ni escoliosis, no tienen ni cuerpo de niña. Como yo, no había precedente. Es artificial la clasificación por tipos, pero sí es verdad que lo que más o menos el tipo 1 no pasa de los dos meses de vida, y el tipo 3 se manifiesta muy tarde, con lo cual la variedad que queda en el medio, a lo que llaman tipo 2, es una variedad muy amplia. Yo creo que con las condiciones físicas de Virginia no había precedentes, ni aquí ni en otra parte. Entonces había... estaban muy asustados, claro, porque yo ahora llevo corsé para mantenerme sentada, pero tengo una escoliosis muy pronunciada. Entonces, claro, ¿cómo iba a estar? Mi cuerpo de niña pesó 30 kilos, mido 1,40, entonces, ¿cómo iba a estar un bebé, sabes, en un cuerpo como el mío? Pero es que es, los niños, el bebé se iba buscando su sitio, y la verdad es que no tuve ningún problema en los 7 meses que duró el embarazo. Fue un, tuve que estar 6 meses ingresada, pues porque no había precedente, porque no sabían cómo iba a evolucionar, pensaban que tenían que hacerme un cerclaje a medida que fuera creciendo el feto. Luego también en los últimos meses seguramente me dijeron que me tenían que hacer una traqueotomía, porque mi enfermedad también afecta al sistema pulmonar y me costaría respirar, cosa que no me pasó, ¿sabes? Ni me tuvieron que hacer cerclaje, ni traqueotomía, ni nada. Claro, aquí habría que explicar qué es la vivencia esta de tener fe, ¿no?, en la vida, y tener fe también en lo que no se ve, incluso tener fe en que todas las cosas van a salir bien. Quizás es lo que mejor llevamos nosotros y más complicado era de entender para el resto del equipo médico, ¿no?, porque teníamos esta confianza. Pero es cierto que lo vivimos con total normalidad, lo del embarazo, si no fuera porque estábamos ingresados en un hospital y fueron muchas semanas. En lo otro solo era como esperar, porque en realidad yo creo que ya fue en la concepción cuando habíamos puesto toda la fe en que iba a salir bien, y además en que, como luego se ha comprobado, era buena tierra. Porque cuando venimos a este mundo, en el fondo venimos todos con la misma inseguridad de saber a dónde vienes y de dónde vienes, ¿no? Cómo ha sido toda la evolución para que haya nacido el último ser, que es el que nace ahora. Esa indeterminación es la que es común a todo el género humano. Por eso las apariencias casi es lo de menos. No creo que haya que preocuparse tanto, ¿no? Porque de esa fuerza con la que afrontas todas las dudas es con la que luego se forja la normalidad, es decir, la fe en que todo va a salir bien. Lo más complicado era la anestesia, porque claro, si me dormían entera me tenían que intubar y no sabían si al desintubarme iba a reaccionar. Y bueno, iban a intentar con la epidural un día antes de hacerme la cesárea programada, por supuesto, pues me hicieron una radiografía para ver más o menos dónde tenían que pinchar, y bueno, los médicos echaban así las manos como diciendo, esta chica está loca o no sé, porque, ¿sabes?, conforme estaba mi espalda, pues era el 99% casi de que saliese mal. Y bueno, pues llegó el día, estuvieron 1 hora y media pinchándome la espalda
25 profesionales habían en el equipo, intentaron varios y bueno, uno dijo, voy a probar yo y si no podemos pues la dormimos. Y bueno, justamente probó y se pudo. Hicieron cesárea con epidural. Y nada, lo que fue la intervención duró 20 minutos o media hora, como cualquier mujer. Y la recuperación fabulosa. Bueno, la pusimos Virginia Sofía porque yo dije, si a mí me pasa algo, me gustaría que se llamase como yo, y si no, pues Sofía. Pero bueno, luego al final dije, mira, como a mí no me ha pasado nada y teníamos los dos nombres en mente y tal, pues que se llame Virginia Sofía. Está bien su nombre, resume las dos cosas, de el conocimiento, la sabiduría, que es su nombre, y la fe, ¿no?, con la que vino a este mundo. Creo que es un hombre que le pega muy bien. Como ha crecido en este ambiente, pues para ella es muy normal, aunque no deja de hacerme alguna pregunta. Pues por ejemplo, alguna vez me ha dicho, mami, ¿vas a andar? ¿Cuándo vas a andar? Y yo le digo, pues no voy a andar, guapa, porque no, mi enfermedad de momento no tiene cura. Y ella me dice, bueno, mami, si yo así te quiero igual, me dice. Pero vamos, que esas son veces contadas, o a lo mejor alguna vez que he ido al colegio a por ella, me dice, mami, ¿cómo te miran todos los niños de mi clase, toda la fila, eh? Y digo, sí, digo, es que como te cojo y vienes aquí encima de mí, le digo, pues le da envidia y quieren subirse a mi carrito porque ellos tienen que ir caminando, y se pone muy contenta. Bueno, sí, y la verdad es que de momento con los niños, pues muy bien. No me imagino que habrá alguna temporada en la que se haga preguntas, si algún niño le dice algo, pero bueno, yo creo que yo se lo explicaré de forma natural y bueno, ella sabrá cómo reaccionar. Y en el fondo, igual que su hermano Gregorio David, pues los dos tienen esa ventaja, que es la de haber vivido la infancia ya con esa superación, lo que a los mayores nos cuesta a veces 20 años aprender, pues ya lo llevan aprendido, que es una de las mejores cosas que se pueden aprender pronto. Pero nos falta pintar algunas cosas más. Repasando las letras. Porque Sofía a mí siempre me decía, vas a tener otro hijo. Y yo decía, no, guapa, porque yo ya más hijos no quiero, porque ya te he tenido a ti, he cumplido mi sueño de ser madre y no quiero tener más, quiero disfrutar de ti, porque es un poco difícil que yo pueda a volver a ser mamá. Y bueno, se quedaba ahí la cosa, ¿no? Pero claro, cuando con 3 meses de embarazo me entero con Gregorio David que estoy embarazada, pues sabes que es que me quedé. En ese momento no me lo esperaba, pero bueno, y ahí me dice Sofía, cuando ya le digo, ay, vas a tener un hermanito, y me dice, lo ves, mami, te lo decía yo. O sea, que era como... Es decir, que no fue planificado, que fue deseado. Claro, fue muy deseado después igual. En el fondo igual de misterioso que el primero. Pues debió pedirse, buscarse uno a otro, ¿no? Por esa cosa de que una vez que se aprende a venir a este mundo, el siguiente aprendizaje es la fraternidad, que cuesta otros tantos años. Y yo no sé, se debieron buscar mutuamente porque el origen de Gregorio David es todavía más misterioso. Yo creo que fue llamado por su hermana a la sabiduría. Y en este embarazo he estado en casa, todo el embarazo muy bien, bueno, tumbada. Porque claro, a medida que me va creciendo el vientre, pues no me puedo sentar apenas tiempo, entonces tengo que pasarlo tumbada. Pero he estado en casa, me ingresaron una semana antes de hacerme la cesárea, y bueno, también me dijeron lo mismo, que iban a probar con epidural, a ver si lo conseguían, y esta vez fue rápido.
lo consiguieron, pero el fallo que se me quedó medio lado por mi escoliosis, que lo sentía, le tenía sensibilizado, y el otro medio dormido. Y yo, para que no me durmiese ni no pasar por todo el riesgo, pues aguanté el dolor, pero bueno, no se lo deseo a nadie. Y ya le di, me dejaron darle un besito, que es muy emotivo ese momento, y bueno, es inexplicable. Y ya a mí me llevaron a la sala de recuperación, y a los 5 días de haberle tenido me dieron el alta. Así que han tenido unos orígenes maravillosos, aunque digamos que muy misteriosos. Pues mira, físicamente yo no puedo hacer apenas nada. Entonces tenemos una chica desde hace 3 años, que es de Bolivia, se llama Dora, y está como asistente personal. Ella es la que cuida a los niños, la que les baña, les da de comer, bueno, a Gregorio, porque Sofía ya es casi autónoma. Y me ayuda a mí también a ducharme, a ir al servicio, y la veo también. Luego mis padres, bueno, todos los días nos llevan casi la comida ya preparada para quitarle un poco de trabajo a Dora. Cuando no viene una de mis hermanas, viene otra. Es que yo, por parte de mi familia, tenemos mucha ayuda. Que si a lo mejor estuviese yo sola, pues no podría. Mi casa siempre ha sido de vos, ¿sabes? Siempre se venía todo el mundo allí conmigo, me traía toda la clase. De que era pequeña me decía, ¿ves? Luego no lo llevo ella muy bien. ¿Ves? Este, yo no hablo, pero yo... No decía, yo no ando, pero este no habla. Un compañero del colegio. Este no habla. Entonces, bueno, yo sí que he podido, el tiempo que Sofía ya era más grandecita, iba al cole y tal, pues yo podía dedicarme la mañana pues a estudiar. Y porque yo en la casa no hago nada. Y luego pues dedicarme a ella, a salir con ella, a contarle cuentos, a ver películas, a jugar, como cualquier madre con su hija. ¿Puedes utilizar bien el ordenador? ¿Te dejas bien con el ordenador? Tengo, mi teclado es reducido, porque yo tengo muy poca limitación de movimiento, entonces es pequeñito. Y ahora he descubierto que en todos los ordenadores pues tienen un teclado en la pantalla que se puede usar con el ratón, y aunque es más lento, pero cuando estoy cansada pues lo uso. Y bueno, he estado trabajando 4 meses porque lo tuve que dejar porque me sentía muy mal, y era porque estaba embarazada, y estaba trabajando 7 horas diarias, y bueno, lo, ¿sabes? Lo hice con mucho sacrificio, pues trabajaba de moderadora de foros y chat, en plataformas interactivas. Yo a mi jefe le tengo que agradecer siempre que me diera la oportunidad de trabajar, porque casi nadie nos contrata, ¿no? Y sí que me gustaría a lo mejor en un futuro dedicarme a eso, porque es cómodo, lo hago desde casa y tal, pero menos horas, ¿sabes? Compatibilizar mi pensión con a lo mejor 3 horas trabajadas, porque claro, me pongo a trabajar y me quitan la pensión. Entonces 7 horas para ganar 400 euros más y mi estado físico pues no me compensa. Para una persona que, aunque tenga una discapacidad, yo qué sé, leve, pues es un trabajo maravilloso. Pero yo 7 horas delante de un ordenador, pues no puedo estar una temporada, pero no aguanto demasiado tiempo por mi resistencia física. Entonces sí que me gustaría pues trabajar o menos horas, o también dedicarme un poco a lo que realmente me motiva, que es el cine,
el teatro, que fuerza física, pues no es tanta como estar delante de una pantalla sin descansar nada, las manos. El mundo de la imagen a mí me apasiona y quiero dedicarme en ese sentido a hacer algo. Me gustaría. ¿Me ha dicho que quería ser actriz? Sí, quiero ser actriz. A ver si lo consigo. Yo creo que tengo cualidades. Para mí no es duro, porque como he nacido así, no he conocido otra vida, entonces esta me encanta. Para mí es que no estoy enferma, ¿sabes? Bueno, sí, tengo una discapacidad, que no, limitaciones físicas en las que necesito ayuda, pero nada más, mentalmente y psicológicamente estoy bastante bien. Vamos de paseo. Sí, sí, sí. En un autoseo. Sí, sí, sí. Pero no me importa. No. Sí, mira cómo te miramos. ¿Por qué llevo tu bota? Bien. Vámonos de paseo. Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¿Se queda alucinado contigo? Y bueno, si me choca, pues, y me hace bajar un poco de moral, pues encontrarme con barreras arquitectónicas, que tengo que perderme de ir a muchos sitios por no estar los edificios adaptados o los transportes públicos. Entonces eso sí, porque es una lucha constante para poder hacer lo que otras personas hacen. Pero vamos, que yo no cambio esta vida por una mujer que pueda caminar. Porque yo tengo mi silla, que las ruedas son los pies, y tengo una persona que me ayuda constantemente. Y bueno, de momento estoy muy contenta con esta vida. La vida es bella. También has tenido suerte de vivir una época en la que ha sido muy rápido el desarrollo tecnológico, sí. Digamos, adaptado a todos estos instrumentos de ayuda, ¿no? Incluidas ya no solo las sillas, sino los ordenadores. La técnica ha avanzado tan deprisa en este último tiempo que si se aplicase bien para estos casos, se podría haber superado hace mucho las barreras arquitectónicas. A veces imagino que podremos ver todavía que alguna de las ramas de investigación sobre robótica la aplican a diseñar pies para los que no tienen. Y a lo mejor eso lo llegas a ver, que sería un buen final. Pues sí, pero bueno, aunque yo no lo vea, que lo vean las próximas generaciones. Y a mí esta vida, como os decía, me encanta. Y tengo muy superada la enfermedad, porque es que he nacido así, no he conocido otra cosa. Entonces, así nacen todos. Ni se termina de superar del todo el vivir con inconvenientes, ni se termina uno de creerlo, de ser famoso, en el sentido de ser popular. Digamos que buscamos el equilibrio en todos los sentidos, así como pareja, como intelectual y psicológicamente. Creo que lo mejor es buscar ese punto de equilibrio en todos los sentidos. Igual de engañoso es no saber nada sobre discapacidad que creer saberlo todo, porque también he visto a muchos que en realidad se ponen sus propias barreras, ¿no?, mentales, y tienen el mismo inconveniente para superar las dificultades que los que van en silla. Yo diría que estoy segura que todos venimos aquí con un destino y hay que llevarlo hasta el final. Claro.
y que no se junten tanto, como pasa muchas veces, con los que son como ellos, ¿no? Sino con los que son más complementarios. Eso es. Que muchas veces se asocian. Es que me corta y entonces va a quedar un poco así, ¿no? No me salía la palabra, estaba rebuscando alguna. Queda muy natural. ¿Sí?